El solo caso de Mario Amparo Casar Pérez, la presidenta del organismo Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, daría para hacer uno y hasta varios programas de radicales, un episodio que ocurrió hace exactamente 2 décadas. Pero en radicales también preferimos ubicar el episodio en su contexto, en su amplitud, en su hondura, como parte de un mismo grupo que tiene influencia determinante en el poder económico, en el poder político, en el poder partidario, en el poder intelectual, en el poder académico. Y de eso vamos a hablar el día de hoy en Radicales, porque el próximo 19 de mayo, este mismo grupo es el que está convocando a una concentración en el Zócalo para respaldar ¿a quién? A Xóchitl Gálvez, a Santiago Taboada, pues a los candidatos del PRIAN. De eso trata Radicales hoy. Entremos en materia. Alejandro Páez Varela. Bueno, estoy tratando de copiar algunos de los apuntes que siempre tiene ya Carlos. Carlos aquí, pero pues no me deja ver, es envidioso. No, yo creo que en efecto coincido con Álvaro Delgado en el sentido de que el caso María Amparo Casar es un caso demasiado rabón, digamos, pequeño, pero es una gran fotografía, una excelente foto de lo que son ellos. Me refiero a esos núcleos académicos, intelectuales, mezclados con otros grupos de poder, como el económico, en fin, y los partidos políticos, obviamente, los más viejos de México. ¿Qué son? Son parásitos, básicamente. El Estado se ha venido descomponiendo, pero para la descomposición del Estado mexicano se necesita siempre un parásito o varios parásitos o muchos parásitos que lo descompongan. No se descompone el Estado mexicano por sí mismo, sino que lo descomponen los parásitos. Y yo diría, es un episodio más de esta actitud voraz de siempre, siempre estar tratando de vivir de los demás. Tratar de vivir de los impuestos. Tratar de vivir de las instituciones que ellos van creando en el camino para poderse colar dentro de ellas. Yo hace mucho tiempo había escrito a razón de otros temas sobre María Amparo Casar y metía un cálculo ranchero que yo hacía en ese momento de más o menos cuánto ella se llevaba por mes. Y era un dinero escandaloso del tipo que el presidente le atribuye a Carlos Loret de Mola, por ejemplo. O sea, un dinero muy robusto que nadie en la industria gana. Yo decía, a propósito de María Amparo Casar, en mi texto decía, en un país donde la mayoría de los periodistas que han sido asesinados no tenían seguridad social, esta mujer se hace pasar por periodista y cobra como pues el mejor de los empresarios. Yo no creo que el representante de Apple o de la Ford o de, no sé, ganen lo que gana María Amparo Casar. Me atrevería a decir que un director general de banco no gana lo que gana María Amparo Casar, pero es parte de un retrato, de una fotografía más amplia. Ese es un pequeño retrato, un pequeño detalle en la foto más amplia de un de núcleos que aprendieron muy bien cómo enquistarse dentro del Estado mexicano para lucrar, para enriquecerse. Yo incluiría dentro de esos núcleos pues lo que ha sucedido con las autoridades electorales durante un largo periodo, casi desde que Carlos Salinas de Gortari decide entregar a un grupo en particular la creación de un
IFE, desde entonces pues ha estado en manos de los mismos grupos que se van heredando los puestos y que se van quedando como, es que yo vengo de la tradición de Woldenberg, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y vienen tomando las instituciones supuestamente independientes y se quedan con ellas y lucran con ellas. Pero además yo creo que incluso eso es parte de una fotografía que todavía sigue siendo el zoom, digamos, el detalle. Porque cuando tú amplías la fotografía, lo siguiente que tienes que ver necesariamente es el movimiento este que le llaman rosa, que es la apropiación de los colores del INE, el uso de las tipografías del INE, los discursos del INE y, para terminar pronto, hasta salarios del INE. Porque Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba estaban adentro del Instituto Nacional Electoral cuando publican aquel libro sobre la democracia no se toca, nada más que no se toca porque ellos tienen metidos ahí la mano. Entonces, yo creo que el tema de María Amparo Casar es esto, frente a esto que es lo grande, que es la marcha rosa, el movimiento rosa, los partidos políticos PRI, PAN, PRD, Xochitl Gálvez, su campaña, etcétera. Estamos hablando de lo que ya es noticia, de lo que ha sido la noticia de la semana, básicamente el presidente denunciando en la mañanera la presunta pensión indebida, o no tan presunta, pero la pensión indebida y el seguro de gastos indebido o presuntamente indebido de María Amparo Casar a la muerte de su esposo en ese momento, en el año 2004, que al parecer es suicidio, o pudo haber sido accidente, o pudo haber sido homicidio. Bueno, al parecer todo se acreditó en el acta, que se acredita en la averiguación previa, que fue suicidio. Que fue suicidio, y que por tanto no debió haberlo recibido. A mí me incomoda, voy a decirlo así, me incomoda que desde Palacio Nacional a una persona, que es verdad que en su momento fue funcionaria pública, se le exponga de esa manera en... Sobre todo por los datos personales, sobre todo porque se filtra el expediente completo, ¿no? Digamos, sin ningún tipo. No se filtró, se hizo público. Bueno, lo filtra en una cuenta federal del gobierno. Yo creo que hay un abuso de poder ahí. No me gusta el uso del poder público para perjudicar de manera privada a personas en particular, sobre todo por cómo se hizo. No me parece que haya sido adecuado, por más que creo que tenga mucha sustancia. Entonces, yo creo que hay muchos planos de análisis. No me gustó cómo se hizo. Ya lo había hecho, de hecho, en la página 100 del libro Gracias, pero igual como no me gustó, por ejemplo, que se filtrara la investigación del caso Saldívar, y lo dijimos acá, tampoco me parece que haya sido adecuado, no hay ninguna atribución legal para haberlo hecho. Dicho eso, es verdad que si queremos que la vida pública sea cada vez más pública, es correcto que se discutan ese tipo de asuntos. Yo lo veo más en el marco de lo que está sucediendo en Pemex. Es decir, una organización o la sociedad civil y la derecha que lleva diciendo que Pemex necesita ser recuperado, pues este caso muestra cómo, que la verdad es que quienes se beneficiaron de Pemex y se han beneficiado de Pemex han sido estas mismas élites económicas, ¿no? Es un caso de corrupción, es un caso que además da cuenta de cómo desde la sociedad civil se hace política y cómo mucha parte de la sociedad civil no está, digamos, sujeta tampoco a la transparencia, porque es verdad que María Amparo Casar lleva 17, 18, 25 años haciendo política, solamente que fuera o aparentemente fuera de los partidos políticos y por tanto parecía o parece intocable. Entonces me parece que hay muchas vertientes desde las cuales puede analizarse este tema, y qué bueno que lo estamos tocando hoy. Y un tema, solamente viniendo otra vez al del INE y a las marchas rosas, realmente me parece vergonzoso. Me parece vergonzosa la apropiación que se han hecho de los colores del INE, de la tipografía del INE. Llevan mucho tiempo ellos hablando de que la democracia corre peligro, que las instituciones corren peligro. Siempre están citando estos autores que señalan: así se muere la democracia a partir de esos ataques. Así también se muere la democracia. La democracia también se muere cuando se pervierten las instituciones en favor de una facción política. Y es muy lamentable cómo durante 2 años, básicamente, año y medio, estuvieron diciendo que se trataba de la defensa del INE, y a 3 semanas de la elección se avientan a hacer una marcha en donde va a estar Santiago Taboada y Xochitl Gálvez. Me parece que además, para muchos ciudadanos que tal vez quizás muy naif, o como se les suele decir, que tal vez sí creían que esto era un movimiento apartidista, van a quedar sumamente decepcionados de esto. No veo tampoco...
la lógica política de haberlo hecho. Era mejor que se quedaran simulando a aventarse el hecho de decir si iba a venir aquí Santiago Tebas y Xochitl Gálvez. No entiendo la lógica política de llevar a los dos candidatos a la manifestación del Zócalo. Simplemente no lo entiendo. No, perdón que me meta algo. Es que yo, honestamente, no creo que haya muchos engañados, Carlos. O sea, yo creo que mucha de la gente que salió en estas movilizaciones son panistas o son priistas que les gusta mucho simular. Ese es el grave problema. No, yo sé la distinción el problema entre es que, los liderazgos y la gente. El problema es que se generó un movimiento de manipulación que se compra sus propias manipulaciones. Todos son odiadores de López Obrador. No, hombre, no, yo creo que simplemente hay que ver las pancartas que había. Y en defensa qué? Del INE, no, pero es López Obrador López, comunista. Oye, la marcha de febrero, Álvaro, aquí lo dijimos nosotros mismos, la marcha de febrero no era una marcha para defender nada, era para llamarle al presidente narco. Ahí están las crónicas y ahí está un video del mismo Álvaro. No me queda duda que los dirigentes tengan esa concepción, que tengan esa idea, que hayan querido simular, que hayan simulado. Son criminales, lo sabemos aquí. Me queda duda que la mucha parte, no sé si la mayoría, pero mucha gente que fue de buena fe creyendo un discurso partidista. ¿Tú conoces alguno? Sí, conozco alguno y también conozco de los dos bandos y conozco gente que no, pero me parece que situarlos todos en el anti-López Obradorismo radical, en el ser odiadores, pues es simplificar una realidad que yo considero un poco más compleja. ¿Tú conoces a un ciudadano que fue y que ahora ante la convocatoria para apoyar a Xochitl Gálvez? No van a ir porque se sienten traicionados. Qué bueno. Yo honestamente no conozco absolutamente a nadie. En esa condición es una condición muy particular porque necesitarías estar aislado completamente. Ya veremos. Sí. Perdón, Alejandro. No, está muy bien porque en esto va mi punto. Yo sí pienso que existen, aunque son una minoría. Yo sí, estoy de acuerdo con Carlos en esta parte. Hay una vertiente ahí muy minoritaria, pero creo que el fondo del asunto es el abuso, o más, no solo el abuso, sino la tergiversación deliberada del término ciudadano que se han querido apropiar, no solamente la marcha esta, sino también personajes como la señora María Amparo Casar. Y yo quiero aportar algunos datos que son contundentes, que me parece deberían ser la base de la interpretación de este caso. En este momento, la señora María Amparo Casar no es ninguna ciudadana autónoma indefensa. Es una persona que trabaja con un grupo que se autodenomina ciudadano, se autodenomina mexicanos en contra de la corrupción y la impunidad, pero que está bajo la égida de un personaje que ha incidido enormemente en la confección de lo que hoy es el PRIAN, ha incidido enormemente en política partidista, y que ha decidido jugar a la política, pero sin seguir las reglas de la política. Es muy hipócrita que estos grupos quieran hacerse pasar por ciudadanos impolutos, asépticos, ajenos a cualquier partidismo, y entrar en el juego político sin seguir las reglas. Ojo, no estoy con esto diciendo, si vas a jugar fútbol, aguántate las patadas. No, las patadas no se valen. Lo que estoy diciendo es que esta gente quiere jugar fútbol, quiere patear y no quiere que lo sancionen. Y eso no se vale. Si patea. Exactamente. Quieren hacer cometer mamar y faltas. Dar de topes, que es el dicho. Exacto, exactamente. Quieren cometer bajezas. Pensemos, por ejemplo, en este trabajo pseudoperiodístico de una casa de uno de los hijos de López Obrador en Coyoacán, que fueron ahí a husmear, a intimidar, a acosar, cuando es una casa que tiene desde antes de que una casa que rentan desde antes de que López Obrador fuera presidente. Es decir, se trata de un acto irreprobable completamente, y cuando se le responde legítimamente, de manera política, se tiran al suelo. Entonces, no es ninguna ciudadana aséptica, indefensa. Y más importante, en el año 2004, la señora María Amparo Casar era funcionaria de un gobierno pillastre, abundante en hechos de corrupción e impunidad, y además absolutamente autoritario.
La señora María Amparo Casar era coordinadora de asesores de Santiago Krill en un momento donde esa Secretaría de Gobernación tenía casos enormes de corrupción. Pensemos en el Fonden, los desvíos del Fonden a favor de la campaña de Santiago Krill. Pensemos en las autorizaciones ilegales de casinos que hizo Santiago Krill. Y además, y esto es solo la parte donde María Amparo Casar trabajaba, que era la Secretaría de Gobernación. Y además era un gobierno, era una instancia autoritaria. Ella era asesora de Krill cuando se perpetró el que ha sido el peor caso de autoritarismo electoral en lo que va del siglo XXI mexicano, que es el desafuero. ¿Y qué contestaba la Secretaría de Gobernación donde María Amparo Casar trabajaba cuando alguien le ponía en evidencia que estaban fabricando delitos, que estaban inventando acusaciones, que estaban inventando pruebas judiciales para encarcelar injustamente a un opositor? Sí, quiero yo dar más datos, ya con esto cierro, porque son datos contundentes. En ese momento, López Obrador estaba siendo acusado del paraje San Juan y el desafuero. La propia Secretaría de la Reforma Agraria, en mayo de 2004, una Secretaría Federal del gobierno de Fox, con un documento demostró que López Obrador tenía razón con respecto al paraje San Juan. Y sin embargo no hubo ningún tipo de reducción del acoso después de haberlo hostigado por ese caso por más de un año. Y luego con el desafuero, cuando se demostró que la sección instructora, perdón, que los peritos no habían encontrado el delito, cuando se hace la acusación contra el gobierno de Fox por autoritario y se probó que era autoritario, porque no había motivo para hacer esta causa y ya un juez la había rechazado, la instancia donde trabajaba la señora María Amparo Casar dijo que se aguante como hombrecito. Eso, además de autoritario, es cínico, es inadmisible, es prepotente. Yo no sé qué pasaría hoy si López Obrador le hubiera dicho a María Amparo Casar o a su familia, aguántense como hombrecitos. Esto se hubiera vuelto de un bacanal absurdo, absoluto. Y eso sí lo hizo la instancia donde trabajaba María Amparo Casar, y hoy todos se hacen de la vista gorda. Entonces no es ninguna señora ciudadana escéptica, es una funcionaria que estuvo en una instancia muy corrupta y muy autoritaria. Pero y partidista. ¿Coincides en que hubo un abuso ahí de difundir los datos personales? Sí, me parece que las difundir formas, las calificaciones, las docines, las direcciones. Sí, sí. Eso no puede ser. Sí, eso formas, no puede ser. Ahorita fue contra una persona que probablemente tenía muchas cosas en contra, pero en general ese tipo de cosas me parecen reprobables, sí, en cualquier estado de derecho. Yo tengo una hipótesis ahí porque comparto esa cuestión. Me parece que las formas importan mucho cuando es una disputa donde hay algo jurídico de por medio. Cuando es una disputa ideológica, política, ahí las reglas son otras. Pero aquí donde en lo jurídico hay que cuidar mucho las formas, me parece que es un gravísimo error del gobierno hacer esta exhibición. Por dos razones. Una, porque sí es un abuso. Y en segunda, porque puede darse un tiro en el pie. Probablemente eso no ayude en la causa jurídica para que haya una sanción a alguien que sí cometió algo cuestionable. Pero me parece que esto se hace desde Presidencia de la República porque me parece que le interesa demasiado al gobierno la sanción social. Yo no sé hasta qué punto le interese más la sanción social que la sanción jurídica o la económica. Correcto. Que es cierto que las dos sanciones son necesarias. Cuando alguien comete una cosa así de cuestionable, debe haber una sanción social. Pero pues las formas importan mucho y sí tenemos que atenderlas cuando hay algo jurídico de por medio. Dice Carlos, ¿es un abuso de poder? Sí, sí es un abuso de poder. Un abuso de poder cometido hace exactamente 2 décadas. Es un abuso de poder que una alta funcionaria del gobierno de Vicente Fox, nada menos que la coordinadora de asesores del secretario de Gobernación, María Amparo Casar, trame un conjunto de beneficios con dinero público cuando no tenía derecho. ¿Cómo no va a ser un abuso de poder que cuando ha quedado debidamente establecido que su esposo se privó de la vida, se suicidó, tenga derecho a una prestación que en la legislación en ese momento
implicaba que solamente tenía derecho a alguien que tenía 2 años de trabajar y él tenía apenas 4 meses. Si es un abuso de poder, que las autoridades de Petróleos Mexicanos, que en ese momento dirigía Muñoz Leos, hayan avalado algo que no tenía derecho. Claro que es un abuso de poder. Tan es un abuso de poder como otro que ocurrió apenas unos días antes del suicidio del señor Márquez Padilla. ¿A poco no se acuerdan ustedes de otro abuso de poder, como fueron las cirugías de la esposa del director de Pemex, Raúl Muñoz Leos? Se hizo una liposucción, se extrajo grasa de su cuerpo para verse más bonita, se recortaron los párpados y las bolsas, y se compró una maquinita para eliminar las arrugas. Qué bueno que, pues como a las mujeres les gusta verse bonitas, y seguramente a su marido le gustó. Nada más que se hizo con dinero público. Ese es un abuso de poder. Y estamos también ante un abuso de poder en ese caso, Mario Amparo Casar. Ahora, sobre los asuntos de protección de datos personales previstos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Hay, efectivamente, una exhibición de datos de la propia Mario Amparo Casar, incluyendo la dirección de entonces, los nombres de los 2 hijos beneficiados hasta los 25 años con colegiaturas. Pero hay un principio en el jurídico, en el ámbito de la transparencia, que cuando se trata de beneficiarios de recursos públicos, no opera la protección de datos personales. Entonces, podemos discutir sobre eso. Yo creo que lo que está en el fondo es abuso de poder. Los que defienden a Mario Amparo Casar dicen el abuso de poder del presidente. Se está vulnerando también el debido proceso. Yo creo que se puede no defender a Mario Amparo Casar. Creo que aquí nadie lo va a hacer, a pesar de que hay una defensa gremial. No, digo, tú das tu argumento, yo doy el mío. Pero podemos coincidir acá que hay, desde Palacio Nacional, mostrar el expediente. No es de Palacio Nacional, es el presidente, el presidente de la República. El presidente de la República. Mostrar el expediente ahí como lo muestra. ¿No te parece que por lo menos ahí hay un elemento de abuso de poder como existió hace 20 años en el caso de Mario Amparo Casar? Yo no lo definiría como abuso de poder, es algo irregular. En todo caso, a ver, analicemos cuál es el abuso de poder peor. Porque al final estamos hablando no solamente del caso Casar, estamos hablando también del comportamiento de los políticos y de los servidores públicos en México. Hace 20 años, voy a concluir con esto, ¿dónde estaba Claudio X. González cuando pasaban esas cosas que tú has descrito? Primero, Claudio X. González hasta el 2000 fue asesor de Ernesto Zedillo. 1. 2, se convirtió enseguida en presidente de la Fundación Televisa, de cuyo consejo de administración su padre, Claudio X. González Laporte, era el que tramó también toda la campaña contra López Obrador con el desafuero, en términos mediáticos, cuando también el gobierno de Vicente Fox y Santiago Krill, y con él Mario Amparo Casar, emitieron aquel famoso decretazo que le perdonan a Televisa y en general a los medios de comunicación electrónico, radio y televisión, el impuesto de 12.5% que venía desde Díaz Ordaz, además de otras prebendas. Entonces, yo creo que también es importante ubicar las cosas en su dimensión. Por eso decía yo, es el caso Casar en sí mismo es muy proclive a la deliberación, pero en su conjunto creo que abona más. A ver, no me voy a entretener mucho en el caso Casar, solo diré algunas consideraciones. 1, sí creo, y lo dije en vivo, en directo, que pudo haberse evitado la pena de haber transparentado o haber exhibido esos datos,
lo pudieron perfectamente hacer sin someter el juicio que se va a llevar a cabo al riesgo de que se anule justamente por públicame todo, incluyendo los teléfonos. No, a mí no me pareció eso, lo dije públicamente, no soy yo quien va a defender nunca a María Amparo Casar cuando la acababa de criticar yo por los salarios y no sabía ni siquiera que tenía esa mega beca de Pemex. Sí. Ahora, también cuestiono lo siguiente, ¿por qué María Amparo Casar sí? ¿Y por qué Carlos Romero de Champs murió en la impunidad? O sea, también tengo que preguntar eso. Porque murió en el sexenio de López Obrador y en el sexenio de López Obrador era también líder de Pemex. Entonces, yo creo que sí hay un tema con la justicia. En general, creo que el gobierno, este gobierno, quedó a deber mucho con el tema de justicia. Pero tampoco se puede dar una lección con un caso que es menor cuando tienes a un individuo que ojalá esté ardiendo en el infierno, que durante décadas robó en Pemex, que sus hijos se paseaban por todo el mundo en aviones privados y, como ya lo dije muchas veces, que era un ejemplo de lo más corrupto de la política en México. Entonces, haciendo un paréntesis, Alejandro, por cierto, el cirujano plástico de la esposa del director de Pemex terminó casándose con la hija de Carlos Romero de Champs, nomás para que vean, la misma que se ostentaba. Ese director de Pemex, que es el que acepta que María Amparo Casar también, porque imagínate, para el director de Pemex, para Muñoz Leos, creo era, ¿no? Sí, era. Pues imagínate para él, cuando le llegan y le dicen, no, es que hay que, es la asesora de Santiago Krill, secretario de Gobernación. El otro dijo inmediatamente, claro. Ah, sí, sí. ¿Por qué? Porque él es parte del abuso, pues si todos nos estamos reporteando. El líder sindical, Romero de Champs, estaba robando. El director de Pemex estaba robando. ¿Qué era para ellos darle a María Amparo Casar una beca de por vida? Absolutamente nada. No me quiero entretener en el caso María Amparo Casar. Un dato adicional sobre eso. El jefe del fallecido se llama Octavio Aguilar Valenzuela, hermano de quien era en ese momento vocero de Vicente Fox. Bueno, perdónale. Todo el núcleo. O sea, todos los que se estaban sirviendo con la cuchara grande. Ese es el gran asunto. Por eso yo decía, bueno, el caso de María Amparo Casar es una fotografía, es una Polaroid dentro del gran cuadro de corrupción y normalización del saqueo, porque al final es normalización del saqueo. O sea, oí a Aguilar Camín decir, bueno, pues ya con eso seguramente van a sanear Pemex. ¿Esa es una manera de normalizar la corrupción? Uh-huh. Es horrible escuchar, y comprensible también, porque él es parte de lo mismo, a un personaje que ha tenido tanto poder en México como Héctor Aguilar Camín, decir que justificar diciendo, bueno, ya con eso van a seguramente, persiguiendo a María Amparo Casar, van a poder sanear Pemex. Güey, o sea, debe 100 mil millones de dólares que fueron exactamente durante los gobiernos que Héctor Aguilar Camín, Enrique Krause, Claudio X González ponen como ejemplo para tratar de revivir a la derecha a partir de Xochitl Gálvez. ¡No chinguen! O sea, sí es muy, muy indignante. Pero el caso María Amparo Casar es un ejemplo muy chiquito de todo lo que en realidad hay detrás. Me voy a la marcha, la cosa esta de la convocatoria para la marcha rosa, y también creo que hay una voluntad de ciertos grupos sociales y ciertos grupos de la población de, cuando se trata de López Obrador, no importa que te tengas que acostar con Satanás, no importa que tengas que invocar a la Santa Muerte, no importa que, es más, si te piden un dedo te lo cortas en ese momento, porque el odio es tan profundo. ¿Cómo es posible, por otro lado, que ese personaje menor, López, el peje, como le llaman con desprecio, cómo es posible que ese personaje
que no estaba considerado en la historia para gobernar este país, haya llegado a la presidencia de la República. Es un error para ellos. Se les atravesó López Obrador. Y entonces el odio es profundo. O sea, fíjense, habían... Y a quien se los atraviesa peor es a los intelectuales. Ayudaron a Carlos Salinas de Gortari. Luego ayudaron a Zedillo, cuando se le hundió todo, a rescatar la narrativa y rescatar a Ernesto Zedillo. Es un adulto mayor, no quiero decir la palabra imbécil, pero voy a decir una menor, que va a ser al menso de Vicente Fox. A ese lo mangoneaban, lo traían aquí. Luego, al otro que se mete en el atolladero, que es Calderón, también igual lo manipulan y hacen lo que quieren con él. Y no se diga el payaso de las cachetadas, que es Peña. ¿Cómo es posible que ahora les meten en medio? Un error de la historia, si se atraviesa López Obrador, si ellos... habían construido el Estado, eran parte del Estado, se beneficiaban del Estado también. Entonces, claro que hay un odio muy profundo. Yo no creo que en México exista ese nivel de inocencia de alguien que haya ido a marchar honestamente sin saber por qué marchaba. Todo lo contrario, sí creo que hay gente que no marcha porque simplemente no entiende las marchas. Ahí sí te lo creo. Pero quien sale a marchar entiende perfectamente por qué marcha. Y si convocas a marchar en contra de López Obrador, en este país van a marchar millones. Porque son millones los que están en contra de López Obrador. Entonces, no hay inocencia ahí. Yo creo que a ellos les gusta esa élite. Les gusta haber sido gobernados por Calderón, por Peña, por Fox. Les gusta ese tipo de gente gobernando. No importa que roben, pero no son López Obrador. No importa que mientan, no son nacos. No importa que saqueen las finanzas públicas. Sí, nada más que no son un pinche guarachudo como López Obrador. Es nada más odio lo que hay detrás. Ahora voy a eso. Voy a terminar con un par de precisiones sobre el caso Pemex y Mario Amparo Casar. Yo estaba viendo la mañanera ese día, fue el viernes pasado cuando sacan el tema de Mario Amparo Casar, y Romero Oropeza comienza señalando o diciendo, presumiendo, digamos, sus logros de la administración en todo lo relacionado con Pemex, ¿no? Cómo se dieron cuenta de pensiones excesivas, de pagos indebidos. Recuerdo también un ducto que dijeron que se había construido y no se construyó, y se gastaron 5,000 millones de pesos. La corrupción rampante que había en Pemex y cómo han estado intentando irla resolviendo. Y luego dice, bueno, y además, está este caso muy particular, y se echan ahí una hora hablando de esto. Y toda la semana ha sido sobre esto. Vuelvo a lo que decía Alejandro Páez Varela. Una cosa que seguro me la copio aquí porque lo estoy escribiendo en mi... Estoy muy atento. Sí. Una parte de lo que ya dije pertenece a Carlos. De todo lo que se planteó ese viernes, se queda solamente con el caso de Mario Amparo Casar, como, en efecto, como si se fuera a solucionar ese, como si fuera esa la razón del problema y de la crisis que tiene Pemex, no por normalizarlo, sino porque evidentemente hay cosas mucho más graves y retos que tiene que enfrentar el Estado. Y es más, el grupo sindical que apoyó Romero de Champs es el mismo que estaba apoyando a la doctora Claudia Sheinbaum, y nada hay en relación a eso. Entonces, a veces un poco lo que me parece que, digamos, por ensañarse con una persona en particular, se deja ver que el problema es mucho más complejo. Por otro lado, también quería decir que me parece increíble que Mexicanos Unidos contra la Corrupción, sabiendo, digamos, lo que tenía en el closet Mario Amparo Casar, la hayan elegido como su directora. O sea, me parece que tenían ahí, en cualquier momento eso iba a explotar. Todos son iguales. Bueno, pero esto es que esto es el anterior. Tú no puedes criticar a Pemex, tú no puedes hacer de tu asociación civil o como se llama esa cosa, tú no puedes hacer. Pero el anterior era Claudio X. Bueno, González, entonces tienen que buscar otros perfiles, porque este perfil en particular tenía un muerto en el closet. Y yo creo que lo que acaba de hacer el presidente López Obrador, he dicho aquí que me parece un abuso de poder y me parece que estuvo incorrecto. Ahora, desde un punto de vista político, me parece que fue brillante por dos cosas en particular. En primer lugar, porque durante 5 o 6 días la conversión ha girado en torno a eso, y estamos a 25 días de las elecciones y no se ha movido nada, y nadie habló de Claudia otra vez, y nadie está hablando de Xochitl, y no se habló de esto, en donde, por cierto, la oposición tiene todas las de perder, porque evidentemente a la gente le enoja saber
que esta señora recibía tanto dinero de manera indebida como su pensión y su seguro de gastos médicos comparado con cómo vive el 99.9% de la sociedad, ¿no? Galvaniza la base obradorista y deslegitima al interlocutor. Es decir, yo no sé qué siguiente reportaje de Mexicanos Unidos contra la Corrupción va a ser tomado con algo de seriedad después de lo que acaba de plantear. Nunca se le ha tomado con seriedad, bueno, pero menos, efectivamente. Ahora menos, deslegitima, tira esa organización, se va a pudrir esa organización. Ya ni Reforma publica los reportajes de tremendo, México, ¿no? Luego, de hecho, sacan una cosa malísima, por cierto, sobre las gasolineras, que tienen reportajes. O sea, yo leí eso y no había absolutamente nada ahí. Entonces, creo que es una jugada política, como creo que el presidente, leyendo muy bien el momento, lo logra hacer. Ahora, como analista, pues no es algo que me guste. Vuelvo sobre la marcha. Si entiendo bien, la marcha el 20 de mayo, girará en torno a la idea de defensa de la República o defensa de las instituciones, ¿no? Y estaba viendo como todos los afiches que habían hecho, cómo empiezan con el plan B, ¿se acuerdan? Luego contra las reformas del 5 de febrero y ahora en defensa de las instituciones. Y yo me pregunto, bueno, ¿qué instituciones están defendiendo? ¿Qué instituciones? ¿En defensa de qué república? O sea, más allá del anti López Obradorismo, ¿qué hay realmente allá? ¿Qué están defendiendo? ¿Qué instituciones? ¿Qué república están defendiendo? Y pienso, son las instituciones del régimen de la transición que no trajeron absolutamente nada bueno a este país. Entonces, ¿qué va a pasar una vez que se vaya López Obrador? ¿Qué va a pasar el 3 de junio? ¿Y cómo va a cambiar el discurso de la oposición en torno a eso? Porque no sé hasta dónde más pueden encontrar, digamos, lugares narrativos a los cuales acomodarse cuando se vaya el presidente López Obrador. Lo veremos el 3 de junio o el 4 de junio. Yo creo que el tipo de instituciones que defienden es el siguiente. Vicente Fox tuvo un sexenio donde recibió excedentes petroleros históricos y todo se fue en gasto corriente. Quieren instituciones que sean su patrimonio personal, ni siquiera patrimonio para un proyecto, vamos a llamarlo conservador, ni siquiera para una idea de república conservadora donde, bueno, que imperen ciertos valores. No, es simplemente tener a las instituciones como una plataforma de lucro personal. Me parece que el caso María Amparo Casar es muy, muy relevante, muy revelador en ese sentido, porque, bueno, ser capaces de tergiversar un acta, ser capaces de modificar una causa de fallecimiento para lograr una pensión indebida que iba a tener duración hasta el año 2999. Una cosa así, me parece que es, aunque el caso fuera legal, que no lo es, aunque el caso fuera legal, que alguien que trabajó cuatro meses en una institución tenga estas canonjías, me parece que en sí mismo es un hecho inmoral, absolutamente inaceptable. ¿Y puedo decir algo, Alejandro? Y lo que más me parece, donde se está equivocando, digamos, este sector, es en defender el caso en términos legales, ¿no? Porque toda la defensa ha sido legal, como si fuera la única dimensión, la legalidad. No, es que si era legal. Ahí es donde yo decía, cosas, Carlos, ¿no? Que para qué publica los datos personales. Para potenciarlo. No, hombre. Si ves más los papeles. Yo creo que el caso estaba ganado, Álvaro. E incluso lo que tú decías de Romero Lopeza, la argumentación que él daba era muy padre construida. Sí. Porque a mí me gustó todo el discurso de cómo lo planteó hasta llevarnos a esto, ¿no? Y ponerlo como uno de los casos de corrupción que se habían detectado y también corregir un par de cosas que habían estado circulando en el mercado que Pemex no había aclarado. Temas de bonos, temas de esto, temas de aquello. O sea, una parte técnica que era muy, muy buena. Yo creo que cometen el error de publicar los datos personales. Yo sí creo que es un error, porque saca la conversación, hombre. La desvía. Eres un caso de abuso de poder, sí, como dice Álvaro, de María Amparo Casar. Y luego la publicación de los datos voltea y dice, no, es que aquel es el abusador, tal, tal, tal. Es la única razón por la que yo creo que debieron haberse protegido esos detalles, pequeños detalles. Perdón, Alejandro. No, está muy bien. Y yo sigo con en este mismo hilo argumentativo.
Yo creo que aunque no hubieran hecho la exposición más correcta y mesurada, de todos modos se iba a decir la misma defensa y se iba a poner en un pedestal a la señora Casar y se le iba a seguir diciendo ciudadana y todas estas mentiras que ya aquí desmontamos que no es ninguna ciudadana impoluta, aséptica a partidismos, es una exfuncionaria muy cuestionable. Yo quiero poner un ejemplo que ayuda a dimensionar esta cuestión. El caso Krause, cuando en 2019, en mayo, se da a conocer que participó en una operación ilegítima por haber sido clandestina, por haber sido soterrada, por haber deliberadamente puesto noticias falsas en la discusión pública. Y ahí el gobierno, los involucrados se presentaron capturas de pantalla, documentos, testimonios, pruebas fehacientes e irrefutables de que este señor había participado en una campaña absolutamente sucia. Y no solo eso, en una entrevista posterior con Ciro Gómez Leyva, el propio Krause aceptó que ese grupo que se estaba denunciando de la Operación Berlín existía, pero que era responsabilidad del señor Fernando García Ramírez. Es decir, no se mintió, se puso la documentación probatoria en la mesa. Y de todos modos la defensa fue la misma, igual de sectaria, igual de enceguecida, igual de irracional. ¿Por qué no pierden ni un poquito de respetabilidad estos personajes cuando se les exhibe que hacen cosas indebidas? Aquí no es un problema de ideologías, aquí no es un problema de que no se les estima porque son conservadores, no. Se les está poniendo en la mesa de discusión porque han hecho cosas que nadie tendría por qué hacer, que son reprobables en sí mismas y que han devenido en desfalcos al erario. Es decir, hay una actitud ahí detrás que tiene que ser sancionada, por lo menos socialmente. Y yo concluyo con esto. Estamos ahora ante una a la víspera de una marcha que todos este par de años se ha definido a sí misma como ciudadana, que se ha puesto como objetivo la defensa de las instituciones democráticas, del árbitro electoral, etc. Bueno, es de nuevo el abuso del término ciudadano, que quieren ellos darle un significado algo así como apartidista, más allá de las mundanas disputas ideológicas y a favor de una técnica democrática que solo ellos conocen. Perdón, hay que recordar cuando el primer grupo organizativo en este sexenio del señor Claudio X González, que fue esta cosa del Sí por México, que por cierto tenían un logo muy parecido al Sí de Pinochet de 1980. El mismo, de hecho. La plana mayor de los organizadores de este espacio, que eran Claudio X González, Santiago Krill, Gustavo de Hoyos, María Amparo Casar, Vicente Fox, lo dijimos en ese momento hace 4 años. Son personajes que asumen la defensa de la democracia sin tener ningún mérito en el currículum democrático, ni uno solo. Estaban ahí no solo los desaforadores, estaban ahí personajes que han hecho fraudes electorales, como el caso de Fox, y se han ido integrando a este grupúsculo personajes impresentables desde cualquier perspectiva, como el señor Madrazo, como la señora Gordillo, mapaches electorales probados Madrazo mismo. El propio Roberto Madrazo. Madrazo. El Baester. Perdón, se me olvidaba. Ulises Ruiz, el hombre cacique oaxaqueño. En fin. Maravilloso. Y no son cualesquiera ciudadanos, son organizadores, son personajes que dan una dirección a ese movimiento. Eso me parece que es gravísimo porque la democracia se defiende no con palabras, se defiende con hechos, se defiende con conductas. Ninguno de esos personajes se ha ceñido tanto a las leyes electorales como sí se ha ceñido López Obrador y el movimiento que ha encabezado, que a pesar de ser víctimas de numerosos fraudes, se han ceñido a lo institucional y nunca han rebasado los límites que estos personajes sí. Entonces, la conducta democrática está en las prácticas, no en las imposturas y en las palabras. Continuaría yo justo en esta lógica con un dato que este miércoles, el miércoles antier,
publica el periódico español El País. El País publica la minuta de una sesión, de la sesión del Consejo Nacional del PAN, que es el máximo órgano de dirección de ese partido político, que se celebra después de la marcha de noviembre de 2023. Antes, el día previo, el 12 de noviembre, Álvaro. El 12 de noviembre. Exacto. Y se... Un día antes. Y se... La marcha se celebra... Al día siguiente. Bueno. En la minuta, que fue combatida por el propio PAN para mantenerla en el secreto, la combatió ante el INAI. En la minuta, Santiago Krill, en particular, cuenta cómo la marcha no fue nada ciudadana, sino que el PAN siempre estuvo... Él habla del PAN, pero también estaba metido el PRI y el PRD. Que el PAN siempre estuvo, por supuesto, detrás de esa marcha. El dato es relevante porque, digamos que deja por escrito lo que también ya se había acreditado con el trabajo informativo que hacemos en Sin Embargo. Y que es importante puntualizarlo porque el carácter partidario y el carácter faccioso de las movilizaciones denominadas rosas en defensa del INE, en defensa de del Poder Judicial, en defensa de del salario todo de lo Lorenzo que quiere Córdoba. Destruir, incluyendo el salario de Lorenzo Córdoba y de los consejeros, y en general las movilizaciones en defensa de lo que quiere destruir la dictadura que encabeza López Obrador, siempre han estado ahí los partidos políticos. Voy a dar dos elementos en este sentido. Nosotros revelamos, sin embargo, cómo la coalición partidaria que se denominó Va por México se tramó en la mansión de Claudio X. González. Y eso no es un dato menor. Es, creo yo, un gran dato que sea en el domicilio personal de un oligarca donde se acuerde que los partidos se van a unir porque hay un interés superior. No es el de la nación, es el de ese grupo de oligarcas. Se materializa eso, que luego se justifica o se le da un cariz ciudadano a partir del desplegado de julio de 2020 de un conjunto de intelectuales que dicen hay que crear un polo opositor. Lo que se estaba haciendo en el secreto se formaliza con esta petición y después se hace formal y legal ante el Instituto Nacional Electoral. Todos son parte del mismo proyecto. Los oligarcas que representa Claudio X. González, los presidentes de los tres partidos políticos tradicionales, los intelectuales que dan el sustento teórico de una coalición ante la deriva autoritaria, como la denominaron entonces, los medios de comunicación que se suman a ese mismo proyecto y las autoridades electorales en ese momento, que era el Instituto Nacional Electoral. Y esto vuelve a materializarse no solamente a partir de conductas comunes. No hay que olvidar un dato fundamental también. Cómo en la casa, en el domicilio personal del secretario ejecutivo del INE, se reúnen clandestinamente los presidentes de los partidos y el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y Ciro Murayama. A mí me parece que ese es otro dato que es muy importante no perderlo de vista, porque después, cuando salen ya Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y el secretario ejecutivo, esa supuesta autonomía se convierte en lo que siempre fue, en la parcialidad a favor de un proyecto. Entonces, en ese
En ese escenario es que se inscribe también el caso Mario Amparo Casar, que en el fondo, lo desarrollaré en mi última intervención, tiene que ver con este esquema de patrimonialismo. El patrimonialismo es una práctica corrupta. El patrimonialismo es considerar como propios los recursos del Estado y que nadie ose interferir en esa que se ha convertido en una lógica normal. El vivir del Estado y hasta volverse millonario. Lorenzo Córdoba es un hombre que solamente siendo servidor público es hoy millonario. ¿Cuántos millones de pesos logró en los 10 años que fue consejero electoral? Es un hombre que tiene 25 millones de pesos, por lo menos, en salarios, solamente siendo servidor público. Eso solamente en México. Sí, de fondo está la marcha, y más al fondo, en esta fotografía, están justamente estos grupos. Cuando se empezaron a reunir los del PRIAN, era la pandemia, empiezan las reuniones con los distintos miembros del PRIAN, los presidentes de los partidos, pero también Margarita Zavala en representación de la del México Libre, de lo que nunca se logró, de esta y cosa. MC, Alejandro, y el mismo Movimiento Ciudadano estaba yendo a estas reuniones. Tú publicas ese texto en qué momento, te acuerdas la fecha más o menos. Ya fue en 2021 cuando, pero ya que supo ya todo lo, pero a estaba, principio antes de la y campaña eso, y eso nos lo contó Gustavo de Hoyos, uno de los participantes en esas reuniones. Sí, correcto. Ahora, bueno, desde antes ya lo había. Nunca voy a decir mi fuente, pero ni se imaginan. Sí. Desde tiempo atrás, pues, estaba organizándose esta trama mentirosa, digamos, por llamarla de alguna manera, la trama mentirosa de decir que los ciudadanos y un tema ciudadano, porque nos estamos organizando los ciudadanos preocupados, nunca fueron ciudadanos, nunca fueron apartidistas, siempre fueron exactamente esto que estamos viendo que son el día de hoy. Pero tienen mintiendo siempre. Yo regreso al tema de la filigresía o de la gente que cree en ellos. Yo creo que si hay una decisión muy personal de apoyar un movimiento que está construido a base de puras mentiras y engaños y que marchan por mentiras y por engaños, yo creo que sí hay una decisión personalísima. Y también es un tema de clases, hombre. En este país, esos grupos tienen simpatías en las élites. Yo estaba, lo he contado, habíamos ido a presentar a Morelos y yo me quedé en Cuernavaca. Y me tocó una de las movilizaciones en Cuernavaca. Ya era muy vergonzoso, honestamente, ver en Cuernavaca, ver a un montón de güeros con sombreros Panamá, que seguramente habían salido de sus blanco. Casas, con sombreros para Panamá y de blanco, a las señoras güeras, y un montón de morenos chaparritos observando la movilización de los güeros. O sea, era muy penoso porque era el convocante era Claudio X González junto con los partidos. Ahora sabemos que todo era una. Ahora se confirma pues lo que tenemos diciendo que era toda una farsa. Pero si era un tema de clases, si es un tema de clases, son élites que se mueven que tienen apoyo en ciertos grupos sociales muy específicos que son los grandes beneficiarios de las políticas públicas en México que nunca voltearon a ver hacia abajo. O sea, cuando tú analizas el desarrollo en México, no es casualidad que haya tantos pobres, hombre. Es un país muy rico. No es casualidad. Sí. Ese es un país maravilloso, extraordinario, pero no es generoso. ¿Por qué? Por las élites, por esas élites. Entonces, lo que vimos en la plaza es una representación. Mira, que den de Santos. De verdad.
que la violencia sean esos grupos criminales que se mueven por ahí porque hay un componente social en esa violencia que hay en este momento. Que den de santos que no hubo un levantamiento social. Sí. Que fuera una segunda revolución sangrienta, muy sangrienta. Que den de santos que lo que estamos viviendo son brotes de grupos criminales por el país, pero el país daba para un gran levantamiento, para un estallido social, porque ya era demasiado. Sí. Porque ya eran élites que habían tomado el control del Estado, que no soltaban absolutamente nada y que no estaban dispuestos a soltarlo. Son grupos que además no tienen la conciencia de que deben soltar el poder o van a provocar una gran ruptura. Esa es la realidad. Entonces, carajo, o sea, también veo a estos pequeños grupos y se me hacen... pues bueno, en eso creen en la mentira, ¿cómo no van a creer en la mentira si se han beneficiado de las élites, de esos grupúsculos que tomaron el poder? Hay una beta de investigación entre la sociología brasileña, argentina, mexicana, un grupo de investigadores que sostienen, fíjense ustedes, que a pesar de los altos niveles de homicidio en América Latina, la pregunta que hacen no es por qué América Latina es tan violento, sino por qué no es más violento. Y lo que tienen estos autores, sociología crítica, es en realidad tiene todos los ingredientes para que esto hubiera explotado hace mucho. Y entonces lo que intentan explicar son los mecanismos de dominación formales e informales que inhabilitan la posibilidad de que haya un estallido social mucho más alto. Pero dice, la verdad es que visto de manera objetiva, América Latina, México en particular, tendría ingredientes para que esto hubiera explotado hace mucho tiempo. Vuelvo al tema de la agenda rosa y de los ciudadanos vestidos de rosa y traigo a colación una columna que escribí aquí para Sin Embargo en 28 de febrero del 2023, hace 15 meses, y voy a leerles más cómo empieza. Escribo, rosa, no pudieron elegir mejor color. Desprestigiados el amarillo, verde y azul como banderas políticas, los líderes de la oposición se envuelven en el rosa, el nuevo color ciudadano. Camaleones como ellos solos, el domingo vimos desfilar al viejo establishment político con camisetas blancas y sombreros rosas. Parecían felices con su nuevo disfraz. Un descuido y caímos en la trampa. Pero no nos confundamos, aún vestidos de rosa, estamos frente a los mismos de siempre. Y terminaba la columna. El domingo presenciamos el nacimiento de una agenda electoral, hace 15 meses, que hasta hace poco buscaba mantenerse encubierta. El calificativo de ciudadanos durará hasta que comience la rebatinga de cada 6 años. Y el rosado, por más caro que sea el suavizante, también se deslava con el tiempo. Y se deslavó con el tiempo cuando a 3 semanas de la elección abren completamente sus cartas y se muestran completamente partidistas. No tengo duda que el PAN estaba detrás de esto, que el PRI estaba detrás de esto, que Claudio X estaba detrás de esto, pero ahora, si había acaso algún iluso, pues se hace patente. Tendría 3 o 4 preguntas que vamos a discutir aquí, ojalá en radicales. ¿Habrá más o habrá menos gente que en las marchas anteriores? ¿Habrá una desilusión o no habrá? ¿O ya veremos de plano todas las, digamos, el acarreo masivo de los partidos? Vamos a discutirlo acá. ¿Van a generar o no? Hasta más porque les importa mucho, perdónenme, que se vea el músculo. Claro. ¿Va a ir Lorenzo Córdoba? ¿Va a ir José Woldenberg? ¿Van a ir? Yo creo que no. Yo creo que el hecho de que vayan a ir estas figuras, ellos van a intentar proteger su legitimidad, cualquiera que esta sea, y no van a ir, lo vamos a ver. Pero lo que sí creo que va a suceder es que de aquí a 2 años, de aquí a 3 años, cuando se dé la posibilidad, van a generar, esta gente va a generar un nuevo partido político y va a ser rosa y va a tener esa tipografía al tiempo. Ojalá lo podamos discutir aquí en Radicales. Pero va a pasar, se van a robar el color y la tipografía del árbitro, ya lo hicieron para sus manifestaciones y se lo van a robar también para su nuevo partido político. Lo vamos a ver. Mientras no se roben el presupuesto. Adelante. Se vuelven sus pensiones. Yo quisiera nada más hacer un apunte breve. ¿Qué hubiera pasado si Lorenzo Córdoba, cuando era consejero del INE, hubiera convocado a publicar un libro que se llamara algo así como Los peligros del neoliberalismo? Yo creo que con razones la oposición hubiera brincado, lo hubiera acusado de parcial, lo hubiera acusado de ser alguien que estaba secundando el discurso del gobierno
y lo hubieran censurado, lo hubieran cuestionado. Uh-huh. Pues bueno, esto debió haber ocurrido en cuanto Lorenzo Córdoba, siendo consejero presidente del INE, publica y contribuye en la publicación de un libro sobre los peligros del populismo o algo así. ¿Qué hubiera pasado, insisto, si la Secretaría de Gobernación del gobierno de López Obrador le hubiera dicho a alguien, aguántese como hombrecito, cuando le hubieran descubierto una fabricación de un delito? Pues esta oposición se hubiera vuelto loca, se hubiera desgarrado las vestiduras tremendamente. Y pues bueno, esto no pasó en este gobierno, pero sí pasó en la Secretaría de Gobernación, donde trabajaba la señora María Amparo Casar. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera descubierto que los hijos de López Obrador habían estudiado en el ITAM con dinero para... No, olvídate. Si hubiera esto vuelto de nuevo una desgarradura de vestiduras. Y no, esto sí pasó con hijos de integrantes de estas élites que no son ciudadanas, que han trabajado con partidos políticos en momentos donde ha habido gobiernos, insisto, donde los latrocinios han sido abundantes, han sido impunes y donde se han dado los peores ejercicios de antidemocracia en lo que va del siglo XXI. El desafuero y la elección fraudulenta de 2006. No tiene ninguna autoridad moral para disfrazarse ni de demócratas ni de ciudadanos impolutos, y yo creo que en este caso el de María Amparo Casar no tienen ninguna arista para ganar, ni en lo legal, porque me parece que los documentos son muy claros, ni en lo político, ni en lo moral, ni en ninguna cuestión. Yo creo que si la oposición quiere crecer en el mediano plazo, deben hacer un corte de caja con estos personajes, buscar nuevos perfiles, como decía Carlos, y buscar también nuevos perfiles en lo político y en lo intelectual, donde las crisis, bueno, no las crisis, más bien este gobierno los ha evidenciado en la dimensión que siempre han tenido, pequeños, prepotentes, ajenos a los parámetros democráticos. Y terriblemente corruptos. Y corruptos. Porque esa es la característica que a mi juicio tiene este grupo. Es un grupo radicalmente comprometido con la corrupción y con la mentira. Por eso, sin embargo, se cubren de ropajes y después quedan desnudos, pero son los mismos que se hacen llamar científicos, se disfrazan de científicos para decirse perseguidos, que se persigue a la ciencia, cuando estamos hablando de ex servidores públicos. Esos mismos ex funcionarios de gobiernos que hacen un estudio sobre la pandemia, haciéndose pasar que son personajes autónomos, y son ex funcionarios del gobierno, de gobiernos del PRI y del PAN. Yo concluyo nada más diciéndole al auditorio que quisimos abordar este tema en su amplitud, no solamente el caso de María Amparo Casar, sobre el que puede haber muchas visiones, pero que es importante discutir porque se trata, a final de cuentas, de recursos públicos y se trata, al final de cuentas, de asuntos que nos conciernen a todos. Y en ese sentido, pues yo me congratulo porque hay también visiones distintas entre los cuatro que estamos acá platicando, como también son válidas otras visiones que en otros espacios. Lo importante es que los se discutan, y eso es un signo de lo que hemos estado viviendo y que queremos seguir viviendo en México. Bueno, pues creo que hemos llegado al final de Radicales. Estamos llegando al final de Radicales. Se suponía que el señor Delgado ya iba a despedir, pero no despidió. Nunca lo hace. Nunca lo hace. Siempre. Gracias, gracias a todos. Gracias, nos vemos en una semana. Hasta el viernes. ¿Quieres seguir hablando, Álvaro? ¿Vale? ¿Quieres seguir hablando? Sí. No. ¿Cómo no? No. Nos dimos cuenta todos. No, desde que llegas yo dije ya valió. Ya.